Bienvenidos amigos, está con ustedes Fray Nelson Medina de la Orden de Predicadores. Esta es la sexta temporada. En cada capítulo dentro de este magazine en familia, desarrollamos un paso más dentro de un tema general. Ese tema general es el que sirve para la temporada. Por ejemplo, esta sexta temporada tiene una palabra: desaprender. ¿Qué es desaprender? Desaprender es desprenderse de aquellas cosas que uno aprendió, pero que no sirven. Por ejemplo, a veces hemos aprendido a fumar. Eso no sirve. No sirve para tu salud. No sirve para tu presupuesto. No sirve para tu familia. Hay que desaprender el hábito del cigarrillo. Hay personas que han aprendido, por ejemplo, a mentir, o hay personas que han aprendido ideas que en el fondo son equivocadas. La vez pasada mencionábamos esa idea tan extendida de que la gente que está en el jet set y la gente que está en la cumbre de la fama es gente muy feliz, muy poderosa y muy libre. Pero resulta que cuando uno conoce a esas personas y cuando uno mira el desenlace de sus vidas, gente que tiene que estar tomando tranquilizantes, gente que tiene una presión inmensa, esa no es gente que esté experimentando libertad, esa no es gente que esté viviendo en la felicidad. Entonces, esa idea de que llegar a la cumbre de la popularidad es llegar a la cumbre de la realización personal, es un engaño, es un mito. Y por consiguiente, es algo que tenemos que desaprender. Hoy nos vamos a referir a otro mito: el mercado. ¿A qué llamamos mercado? En este caso no se trata de ese lugar donde compramos las verduras o las frutas. Queremos hablar del mercado con M mayúscula. El mercado como ideología. El mercado como una mentalidad que se va entrando en nosotros y que a todos nos va involucrando en la costumbre de comprar más y tratar de tener más para lograr ser más. Esa es la filosofía del mercado. Pero observa una cosa: dentro de esa mentalidad, de lo que se trata es de mantenernos insatisfechos y por consiguiente mantenernos infelices. O sea que si se te ha entrado en la cabecita la idea de que si yo comprara el siguiente modelo de automóvil, si yo comprara el siguiente modelo de casa, si yo comprara el siguiente paquete turístico, entonces sí sería feliz, ten la seguridad de que hay una trampa, hay un engaño en eso. Porque te aseguro que cuando tengas o cuando tuvieras ese siguiente modelo de automóvil, ¿qué sentirías? Durante unas pocas semanas, tal vez meses, no creo, ¿qué automóvil tan fantástico tengo? Pero muy pronto tus ojos empezarían a ver otros modelos y dirías: ah, pero si yo tuviera ese que vale apenas 1 millón más, o que vale 10 millones más, o que vale 30 millones más. El mercado, la ideología del mercado, se alimenta de la insatisfacción. Mantenernos insatisfechos, que es otra manera de decir mantenernos infelices, es el sistema del mercado. Y eso mismo significa que no vamos a llegar nunca a la felicidad en esa carrera por tener más y tener más y tener más. Tenemos que sacar esa idea de la cabeza. Tenemos ante todo que encontrar cómo ser más, ser mejores personas, mejores ciudadanos, mejores creyentes, ser mejor papá, ser mejor mamá, ser mejor esposo, ser mejor hijo, ser mejor amigo. Creer que en la carrera del mercado estará mi felicidad es un engaño. Esa idea la voy a desaprender y voy a aprender a ser más, a vivir de otra manera.